esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Hola, 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 buen día. Aquí Mem Pollard y Nelly en otra edición de Oír Mortales. Tengo mucho que comunicar, mucho que conversar con ustedes, que decirles, porque, caramba, la patria está, yo diría que en emergencia permanente, ¿no? Por ahora ya se anunció el acto para el 25 con Cristina, que ilusiona, yo diría, a medio país por lo menos, ¿no? Va a ser un acto importante el del 25, yo creo que va a ser más trascendente que los anteriores actos, que ya lo fueron, ¿no? Un momento muy difícil para ella. A mí me da la impresión de que para ella debe ser, estar siendo muy difícil todo esto, ¿no? Y a pesar de que uno la vio, la vimos todos en C5N el otro día, con esa soltura, esa simpatía, ese encanto natural que ella tiene, y esa seguridad afilada, diría yo, ¿no? Esa palabra siempre certera, justa, sutil, sobre todo sutil, que a mí me encanta eso. Pero creo que va a ser otro momento difícil para ella, este discurso que suponemos dará el 25, va a ser un acto importante, ¿no? Y para el pueblo que la quiere y necesita nuevamente que sea presidenta, la verdad está muy compleja la mano, aunque a mí me da la sensación de que a nivel popular, con Cristina, todo. Creo que es lo que el pueblo argentino está diciendo, ¿no? Con Cristina, todo, vamos a cualquier lado. Pero claro, primero hay que convencerlo de que encabece la fórmula electoral. Pero claro, si no acepta, o no quiere, o no puede, y no sé si hay otra hipótesis, pero el frente de todos, en mi opinión, no es el reemplazo de alguien tan irreemplazable como ella. Yo quisiera que nadie se ofenda ni se enoje, pero el frente de todos no es una perspectiva segura, por lo menos. Miren lo que pasó con el frente de todos. Votamos todos en 2019 y ha sido una decepción tras otra. Entonces, esto es complejo. Yo no tengo como nada personal en contra de ningún candidato a sustituirla, como Guado, Scioli, el mismo Massa, incluso Alberto Fernández, que ahora se dice que podría ser parte de las PASO. Yo no tengo nada personal contra ninguno de ellos, pero sustituirla, a mí me parece que Cristina es insustituible. Y entonces, además sucede que la verdad, no sé si a usted le pasará lo mismo, pero a mí no me termina de convencer ninguno de ellos. ¿Es Cristina o Cristina? Y repito que no son cuestiones personales, pero yo lo siento a años luz de Cristina. De manera que si ella no acepta volver a la presidencia por el voto popular, o no la deja la Corte Suprema macrista que padecemos, o si por cualquier razón personal que puede ser verdadera y entendible, ella no quiere volver a ser presidenta. En ese caso, si ella no quiere o realmente no puede, bueno, en mi opinión, el pueblo peronista tendremos que emprender un nuevo camino, más adulto, más complejo, más arduo. Y creo que es por eso que a mí y a muchos y muchas compatriotas
no nos convence demasiado la situación actual, cómo están las cosas, porque, bueno, y no sé usted, pero yo converso con muchos compañeros, compañeras, y usted ya sabe que decidimos ofrecer otra alternativa, aunque sea testimonial, y por eso nos lanzamos con la coalición Paz, Democracia y Soberanía. Por lo que yo estoy, no digo contento, pero estoy bastante entusiasmado porque seguimos recibiendo adhesiones. El sábado hemos tenido una reunión virtual por Meet o Zoom, no sé cuál era la tecnología, y fue muy importante, fue una reunión realmente, por un lado fue bastante numerosa. Había, qué sé yo, cuánta gente, había como 40, 50 personas que estaban ahí, cada uno en distintas ciudades. Prácticamente cubrimos medio país fácilmente. Había gente de la Patagonia, de Chubut, de Neuquén, de La Pampa. Había gente de Córdoba, de Santa Fe, del norte. Bueno, fue una reunión importante en la que, de alguna manera, nos ratificaron a Bárbara Solernú, mi compañera de Fórmula, y a mí. Y bueno, y también lanzamos la primera versión de las 30 medidas fundacionales que vengo diciendo, ¿no? Que impulsamos, y que en un ratito les voy a leer algunas de las que agregamos ahora, porque son todas medidas originales, urgentes para la patria, y además son posibles para revertir, no sé, toda la malaria que está sufriendo el pueblo argentino. Y además, déjeme decir una cosa que a mí me parece penoso. Nadie más hace propuestas. ¿Usted escuchó alguna propuesta de alguno de los candidatos o candidatas de cualquier partido? Propuestas concretas. Decisiones que van a tomar para que no tengamos la sorpresa que tuvimos con Alberto Fernández, que propuso un montón de cosas y no hizo ninguna de ellas. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? En fin, es para pensarlo. Adelante con la cortina un ratito, sí. Yo sigo atentamente la situación nacional a través del periodismo escrito, televisado, como seguramente lo hace usted, lo hacen todos ustedes, todas. Y la lectura política es compleja hoy en la Argentina. Es muy compleja. Incluso los que tomamos alguna decisión tampoco tenemos la verdad revelada, tampoco sentimos, ni Bárbara, ni yo, ni decenas de compañeros que nos acompañan, no sentimos que tenemos así la verdad revelada, que ya sabemos todo. No, está muy complejo el país. Y el frente de todos es un gran intento, pero me parece que ha decepcionado mucho. A mí me decepcionó. Me decepcionó porque de todo lo que se pudo hacer en 4 años no se hicieron. Y así estamos, ¿no? Y si usted ve además la política argentina, a la derecha peleándose de una manera asombrosa, ¿no? Y este tipo, Milei, aparte de andar despeinado y decir tonterías, porque realmente no tiene pie ni cabeza alguna cosa que dice, es un provocador, no dice nada, su estrategia es la confusión. Su estrategia es aprovecharse de la bronca justificada de una población que está mucho peor de lo que debiera, que no quiere estar, no quiere, la gente no quiere tener hambre, no quiere tener los chicos descalzos, no quiere tener problemas de vivienda, no quiere vivir en la calle. Es una vergüenza, es una barbaridad que el pueblo argentino tenga que vivir de esta manera, en uno de los países más ricos de la tierra. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Le vamos a hablar de qué? A los que están hartos, los quebrantados,
que son carne de fascismo, diría yo, ¿no? Una pena, pero es así. Por eso el daño de estos tipos es enorme, porque son violentos, son antidemocráticos. Y nosotros los llamamos precisamente coalición por la paz, ellos no quieren paz, por la democracia, ellos no son democráticos, y por la soberanía, que también les importa un pito. Por cierto, ustedes saben que el río Paraná y el canal Magdalena son mis temas principales de análisis, de información, de estudio, diría. Puedo compartir con ustedes que estoy escribiendo un libro acerca de todo esto, el derrotero del río Paraná, ¿no? Cómo lo fuimos, no digo perdiendo, pero cómo nos fueron robando el río. Hoy en el diario Página 12, donde escribo todos los lunes desde hace años, bueno, yo siento que casi todo el gobierno actual, el gobierno de Alberto Fernández, otra vez sigue entregando el Paraná y entregando el canal Magdalena, que no lo hacen, no lo van a hacer, parece. Es terrible. Y quieren que uno los vote. Francamente es absurdo esto. Esto es lo que explica el apoderamiento del río, ¿no? O sea, cuando te roban un río y te roban un canal porque no te va a dejar navegar, que impide que la Argentina pueda tener vía libre al mundo, que impide que la Argentina pueda tener un comercio exterior propio y no el comercio exterior actual, que es el de 20 compañías extranjeras, que son las dueñas del río, las dueñas del río Paraná, las dueñas del río de la Plata y las dueñas de la decisión de no hacer el canal Magdalena. Bueno, todo eso se engloba en un concepto que se llama soberanía. Y la Argentina, desde la bandera que creó Manuel Belgrano, desde nuestro himno nacional y desde nuestra historia de luchas y de progresos y de avances populares, siempre fue una lucha de soberanía. Y hoy esto está enterrado, es terrible, es indignante realmente. Metele cortina, Dani, que enseguida seguimos. Y como les decía, en el día de hoy, en el diario Página 12, que lo pueden encontrar en cualquier navegador de web, yo hablo de esto y vuelvo a plantear el tema de que el canal Magdalena parece una cosa, casi es como si fuera un juguete que se le pone a los niños para entretenerlos, y hay que terminar con esto. El pueblo argentino no es un pueblo niño y no hay que terminar, hay que hacer el canal, hay que renacionalizar el río, ¿no? Es increíble, hay que entenderlo. Como pueblo tenemos que exigir, tenemos que rebelarnos y exigir siempre en manera pacífica, pero exigir que el río Paraná vuelva a ser nuestro, que tengamos la soberanía plena sobre el río. Esto es control de lo que se navega, control del cuidado de las aguas, control del contrabando, que hoy nadie controla, control del narco, control del contrabando que se hace hacia Paraguay para que después muchos productos agrícolas salgan desde Paraguay como si fueran producidos paraguayos, y la Argentina no cobra un centavo de nada. Ni se da empleo pleno. Miren, es impresionante la cantidad de aristas que tiene este fenómeno. Y no digo que yo sea el único que lo está atendiendo, somos varios. No muchos, somos varios. Algunos ya los entrevistamos aquí. Pero este tema tiene que estar también en el eje del proceso electoral que viene. Y yo creo que solamente con Cristina en la presidencia esto se va a resolver.
tengo serias dudas con los demás candidatos. Fíjense que entre los 30 puntos que hemos preparado en nuestra coalición, voy a leer simplemente uno, el número 23. Fíjense lo que dice, que un poco es lo que estoy explicando. El agua en superficie o subsuelos, fluvial o marítima, se declarará patrimonio nacional. La navegación y los puertos en todos los ríos interiores de la Argentina, así como en los ríos compartidos, el río Uruguay, por ejemplo, es un río compartido, estarán bajo exclusivo control y cuidado del Estado Nacional como custodio único de la soberanía hídrica. Pero más aún, ese mismo criterio se aplicará para toda la costa atlántica y el mar argentino, Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur y Antártida Argentina. ¿Saben ustedes que la riqueza costera y la riqueza hídrica, fluvial y marítima que tiene la Argentina es única en el mundo? Única en el mundo. Por la riqueza que tiene, por las posibilidades. Porque da de cara al Océano Atlántico, con absoluta libertad, con absoluta discreción de un Estado realmente autónomo y libre, y no como ahora que tenemos un canal que no nos dejan hacerlo, no quieren hacerlo. El presidente de la República no quiere que se haga ese canal. Hace 4 años se lo venimos pidiendo. Bueno, esto es grave, ¿no? Entonces nosotros decimos en este punto, el número 23 de nuestra propuesta, el Estado Nacional asumirá el control absoluto portuario, fluvial y marítimo, así como se hará cargo de la ejecución, vigilancia y cuidado de todas las obras de canalización, dragado y balizamiento. ¿Qué le parece? Es obvio eso. Bueno, por eso fue que salimos un grupo de ciudadanos y ciudadanas de varias provincias, básicamente la provincia de Buenos Aires, que es la más grande del país. Y nos hemos reunido pensando cómo enfrentamos esto. Y hemos decidido que realmente la única manera de enfrentar esto es ofreciendo una alternativa, aunque sea testimonial. Es casi seguro, nosotros no vamos a ganar las elecciones, no tenemos la estructura, no tenemos dinero, pero tenemos un corazón y tenemos ideas que nos parece importante que el pueblo argentino asuma, que lo reconozca, que lo asimile. Yo no pretendo que cada uno sea un maniático del Paraná y el Magdalena, como somos algunos de nosotros los que estamos en la mesa coordinadora. Pero el concepto de nación y soberanía tiene que estar en toda candidatura a presidente de la Argentina y de cualquier país. Y yo tengo serias dudas respecto del concepto de soberanía que tienen. Por lo menos, no quiero dar los nombres porque es antipático, pero varios de los candidatos que están dando vueltas, ¿no? Ya no digamos los de la derecha o el tarado este despeinado. Pero realmente, hace falta que la Argentina realmente ejerza el apoderamiento responsable del río, con sentido didáctico de soberanía. Ay, ay, ay. Patria mía. Y así con muchos compañeros y compañeras de básicamente del Manifiesto Argentino y de Social 21 La Tendencia, que somos las dos organizaciones, digamos, que pusimos en marcha esta coalición Paz, Democracia y Soberanía. Fíjense además que tres conceptos, ¿no? Paz, democracia y soberanía. Con eso la Argentina sale adelante. Y por eso yo sigo adelante, aunque
algunas personas me reprochan la candidatura. Me dicen que es un disparate, que es una locura, que no tiene sentido, que en fin, cada uno puede tener el argumento que quiera. El argumento que yo tengo y que tenemos nosotros, que lo compartimos, no solo con Bárbara Sombrerú, mi compañera de fórmula, sino además con muchos compañeros y compañeras de las bases de distintas provincias y demás, y obviamente del Manifiesto Argentino, muchos, nos reprochan que perdemos tiempo, que es imposible. ¿Por qué imposible? Yo creo que no necesariamente. Pero además el tema es que uno, digamos, nosotros nos hemos organizado para ganar la elección. Nos hemos organizado para plantearle a la República y al pueblo argentino los temas centrales que el pueblo argentino está engañado, no sabe. Por decir, el valor de la minería, la industria minera, en todo el territorio nacional, no está controlado por el Estado. Acá saca cualquiera, saca, hace un pozo, saca y se lo lleva. Y es lo que está pasando. Esto es el litio, el oro, el petróleo, el cobre, lo que ustedes quieran. Ni siquiera hay un Ministerio de Economía que con el Ministerio de Minería o de Obras Públicas se pongan a coordinar esto, a cuidar el patrimonio nacional. No lo hacen. No lo hace nadie. No lo ha hecho en años. El comercio exterior además debe ser controlado éticamente por un tribunal ad hoc que se encargue de definir la recuperación de institutos que la Argentina tuvo y que fueron fundamentales para la grandeza de este país. Porque nuestro fue un país importante, fue uno de los grandes países del mundo. Tuvimos la quinta flota mercante que navegó todos los mares del planeta. Llegamos a tener una tecnología que era lo que hoy se llama la tecnología de punta en materia nuclear. La Argentina tenía todo eso. Bueno, entonces queremos volver a tenerlo, pero no por decir lo tenemos, sino porque lo necesita nuestro pueblo. Acá hay que nacionalizar de inmediato el litio, el oro, el petróleo, todos los bienes naturales, inclusive todo el sistema de minas, de acuíferos, de tierra, de selva. Mire, no le va a costar un peso. Yo le sugiero que lea el artículo que escribió hoy en Página 12. Y va a ver que ahí hay un video que no es argentino, es uruguayo. Los compañeros uruguayos que entienden esto hicieron un video ejemplar sobre cómo estamos perdiendo el agua. El agua que se bebe, con la que se baña. Sí, puede bañarse. O el agua del río, de la laguna, el lago que usted tenga más cerca. Todo eso se está perdiendo. Vea por favor ese video porque es escalofriante. Bueno, frente a esas cosas, yo le confieso que a mí personalmente no me representa nada más que esta coalición que estamos construyendo. Sin dinero, con esfuerzo, con pasión. Usted no se imagina la pasión que yo pongo en esto. Yo he dejado un montón de cosas en mi vida. Y creo que así debe ser. Así debe ser. Yo soy un escritor, un simple escritor de provincia. Y prácticamente he dejado la literatura para ocuparme de mi patria, porque amo esa patria como la debe amar usted. Y la Argentina tiene todas las condiciones dadas para ser una potencia, pero no potencia porque ¡ay, qué potentes somos! Somos uno de los países más importantes, etc. No, para ser una potencia alimenticia para nuestro pueblo. La Argentina es el país que tiene mejores condiciones en el mundo para tener una industria pesquera alimenticia como no la tiene nadie. Pero en 4 años del gobierno, al frente de todos, yo debo decir con dolor que no se hizo nada al respecto. Y tengo que decir que en el mar argentino, cada día, cada noche, hay más de 500 barcos que vienen a pescar y a llevarse toda nuestra riqueza pesquera. Todo lo que el pueblo argentino no está comiendo, los chicos que no comen los pescados que son alimenticios. ¿Y sabe quiénes vienen? Está lleno de barcos chinos,
taiwaneses, coreanos, españoles, de Noruega, de Portugal, de donde usted quiera. Bueno, yo quiero que eso se termine. ¿Qué quiere que le diga? La Argentina tiene todas las condiciones para ser una potencia pesquera mundial y no lo es. Es otro de los puntos que nosotros desarrollamos en nuestra plataforma o nuestra convocatoria como coalición. Ahora yo le pido que piense usted un segundo y dígame si usted ha leído esto en alguna plataforma de los partidos tradicionales. ¿Qué le va a decir la derecha de Juntos por el Cambio? ¿Qué le va a decir Patricia Burri de esto? ¿Qué le van a decir cualquiera de todos ellos que lo único que están haciendo y que hacen siempre es acomodarse con las grandes corporaciones extranjeras, además? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Bueno, eso hay que cortarlo. Ahora, ¿lo va a cortar el frente de todos? Yo creo que con Cristina sí. Y por eso es el apoyo que ella tiene, nuestro, de ustedes seguramente, y de la gran mayoría del pueblo argentino. Hay una confianza en ella, porque además ha sido presidenta dos veces y fue el mejor periodo que tuvo la Argentina en lo que va de este siglo, ni se cuestiona. Y también con el final del siglo XX. Es una perogrullada decir, una verdad de perogrullo decir que con Néstor y con Cristina vivíamos mejor, pero por supuesto, la Argentina fue un país querido, respetado, estable. Y esto no pasó hace 20 siglos, pasó hace 20 años. Ahora, para volver a eso, con ella, sí, no tenemos ninguna duda, yo creo que usted tampoco tiene duda. Con Cristina, donde diga y donde quiera. Pero que no estamos convencidos de que cualquiera es igual, porque no es igual, o que ella es sustituible. ¿Yo qué quiere que le diga? No tengo nada personal en contra de Scioli, de Pedro, de Guado, de Enrique, además son todos hombres, podría haber una mujer también entre esa candidatura, no hay nadie. Yo creo en Cristina, como seguramente usted. Ahora, de ahí en fuera. Y nosotros estamos armando nuestro propio esquema, nuestra propia posibilidad. Algunos dicen que romántica, es cierto. Otros pueden decir que inútil, puede ser también. Otros dicen que, qué sé yo qué dirán, que es un disparate de Mempo, que es un disparate de Bárbara, que es un disparate de 50 locos que andamos por el país. Esté diciendo esto, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero pongamos un poquito de música, Dani, porque se me fue el pico. Bueno, y le voy a leer del ideario que tenemos de nuestro programa, del programa de la coalición, le voy a leer el número 28. Escuche esto porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. En la primera semana de gobierno, el Poder Ejecutivo declarará de necesidad y urgencia las obras necesarias para habilitar el Canal Magdalena. Decisión soberana de extrema necesidad nacional. Se iniciará de inmediato un plan de recuperación integral, sin intervención de poderes extranjeros ni controles de organismos empresariales. Habrá participación plena de la Dirección Nacional de Vías Navegables, la Prefectura Naval Argentina y los astilleros nacionales. Y en adelante y para siempre, el control del tráfico extranjero en aguas argentinas se realizará en condiciones de absoluta soberanía, coordinándose la UIF, la AFIP, el SENASA, la Armada y la Prefectura. ¿Por qué? Porque esta es la obra considerada más urgente y necesaria de la República Argentina. Y es posible terminarla y habilitarla en muy corto plazo. Y el Canal Magdalena, además, va a permitir la recuperación de puertos y navíos,
va a permitir la especialización en dragados y balizamientos que ya se fabrican en la Argentina. La Argentina sigue siendo, aún golpeada, una hoy pequeña potencia en materia de astilleros, en materia de ingeniería naval. Y todo se hará en consulta con ellos, obviamente, y también con universidades nacionales, muchas de las cuales deberán tener, si no la tienen ya, carreras específicas al respecto. ¿Usted imagina una universidad nacional en la Patagonia, que hay varias, que no tengan estudios de mar, que no tengan estudios para cuidar la fauna natural, que es extraordinaria? La Argentina tiene 4.000 kilómetros de costa. Y ahí navega y pesca cualquiera. Y nosotros no tenemos nada que hacer ahí. ¿Cómo es esto? Eso hay que terminarlo. Y de paso, los astilleros son una fuente de trabajo extraordinaria para miles de personas. Y toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo, pero también las provincias patagónicas, van a mejorar sus puertos, van a tener mucho más, digamos, trabajo en las costas para esos controles. Todo eso también es empleo argentino, genuino. Y hoy no nos dejan, el mundo no nos deja. Las grandes potencias no quieren que la Argentina se desarrolle. Texto a voz. Ahora, ¿usted escuchó decir esto a alguno de los miembros del gobierno hoy? No lo hicieron, mire, la verdad, dan vergüenza en este sentido, le diría yo, porque, bueno, hay una concepción poco patriótica, en todo caso, bastante entreguista y simpalia. Bueno, discúlpeme el monólogo hoy, pero no me disculpe, yo tenía muchas ganas de decir esto, me parece que esta cosa hay que decirla, además en un lunes, que tenga un buen comienzo de semana, esta va a ser una semana de la patria. Que pase un buen 25 de mayo, que Cristina tome el mando como todos esperamos, y obviamente que esta coalición se desarma en 2 segundos y Cristina asume ese rol, que es lo que queremos todos y todas. Les mando un abrazo virtual, les agradezco muchísimo la atención, nos vemos mañana. Gracias por acompañarme. En Caput de San Juan, de la ciudad autónoma.